nombre es Diego y soy el abuelito de Julia. ¿Y tú te llamas? Manuel. Manuel. Yo, Mía. Yo, Paloma. Paloma. Yo, ya nos conocemos todos, os voy a contar un cuento que se llama La casita de chocolate. ¿Quién de ustedes conoce el cuento de la casita de chocolate? Yo. Muy bien. Pues ahora, prestar atención, os voy a contar el cuento. Érase una vez una niña muy pequeñita que se llamaba Julia. Julia salió una mañana de su casa y se fue al bosque a coger ramitas de los árboles. Todo el día estuvo cogiendo ramitas de los árboles. Y cuando llegó la noche y quiso volver a casa, no encontraba el camino de vuelta. Se había perdido. ¡Qué miedo! La niña pequeñita sola en el bosque. ¿Y sabéis por qué se perdió? Porque salió de casa sola sin decirle nada a mamá. Así que ustedes, si no queréis perderse, nunca salir solos de casa. Yo salí con mamá. Con mamá nada más. No salir solos porque se podéis perder. Papá, pero yo no me quiero salir. Solo, solos no podemos salir nunca de casa. A mí me doy miedo. Perdemos la chocolatina, nos va a quedar la maestra. Callamos ahora un poquito, ¿vale? Vale. La niña Julia, al ver que no encontraba el camino de vuelta, se asustó mucho y se puso a llorar. Pero a lo lejos vio la luz de una casita y hacia ella se dirigió. Era una casita extraordinaria. Sus paredes eran de caramelo y chocolate. Y como la niña Julia tenía mucha hambre, se puso a chupar las paredes de chocolate. Pero entonces se abrió la puerta y apareció la viejecita que en la casa vivía, diciendo: hola, hermosa niña, veo que tienes mucho, pero que mucho apetito. Tienes hambre, ¿verdad? Pues toma, una chocolatina. Y cuando la niña se comió la chocolatina, le dijo la viejecita: entra en mi casa, que en el comedor tengo mucho, mucho, mucho más chocolate. La niña entró contenta y cuando estuvo dentro, la viejecita cerró la puerta de la casa con llave y se la guardó en el bolsillo. Era una bruja mala, 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 pero que muy mala. Engañaba a los niños dándoles chocolate para encerrarlos en su casa. Dentro de una jaula, encerró a la niña jaula, a la niña Julia. Pero un pajarito, que se llamaba Papalote, piu, 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 entró volando y a la niña Julia le preguntó: ¿por qué lloras? Y Julia le contestó: porque una vieja me ha encerrado. Y el pajarito Papalote, que era muy listo, le dijo a la niña Julia y a todos los que estáis aquí: prestad atención. Si una persona que no conocéis os da caramelos o chocolate, no lo cojáis, porque os puede engañar y en una jaula encerrar. Solo podéis coger caramelos si os lo da el tito, la tita, abuelo, abuela, el papi o mamá, o la señorita Eli. ¿Lo tenéis claro? No coger nunca chocolate de nadie, que os puede engañar. Pues yo tengo chocolate. ¿Tienes chocolate? Pues yo también tengo chocolate. Y yo. Y el pajarito echó a volar, piando, piando, piando. Y mientras el pajarito piaba, la niña Julia
dentro de la jaula lloraba. Lloraba porque salir de la casa era imposible, ya que la bruja nunca sacaba la llave del bolsillo y no se abría la puerta. 10 días estuvo la niña Julia encerrada en la jaula y todas las noches la bruja le llevaba chocolate. Pero una noche la bruja empezó a reír, ja, 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 ja. Y la niña le dijo, ¿por qué llora? ¿Por qué ríes si se puede saber? Porque esta noche te voy a comer. He estado dándote chocolate todos los días para engordarte y comerme a una niña gordita, gordita, gordita. La niña lloraba porque la bruja se la iba a comer. Pero entonces apareció de nuevo el pajarito Paparotti. Piaba, 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 piaba. Y escuchando al pajarito piar, la bruja se quedó embobada. Piaba también el pajarito que la bruja terminó quedándose dormida. ¡Pum! 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 Gracias, pajarito Paparotti, le dijo la Julia al pajarito. Y el pajarito le dijo, corre, corre, no te entretenga. Quítale las llaves a la bruja y salga a la puerta. Corre, corre, antes de que se despierte. Y eso fue lo que hizo la niña Julia. Salió corriendo hacia la puerta. Y cuando a la puerta llegó, vio un cielo lleno de colores. Y le dijo al pajarito Paparotti, ¿qué es este cielo con tanto colorido? Y el pajarito le dijo, son mis pajaritos, los amigos del bosque, que con sus alas de colores han construido una carroza para alejarte de la casa de la bruja y con tus padres llevarte. ¡Corre, no te entretenga! Y la niña Julia, encantada, se subió a la carroza de colores y con sus padres fue llevada. Gracias, pajaritos, gracias. Adiós, adiós. Y el pajarito, antes de salir volando, le quiso hacer un regalo a la niña Julia y a todos los que están aquí. ¿Sabéis lo que le regaló? ¡Una chocolatina para todos los niños! ¡Anda! Una chocolatina que si se portáis hoy bien en clase, después la señorita Erin os la repartirá, ¿vale? Yo se la doy a la señorita Erin y ella después os lo reparte, señorita Erin. Y los niños gritaban, ¡mamá, mamá, mamá, chocolatina! Pero el pajarito, que era muy sabio, le dijo, no, más chocolatina no, solo una chocolatina, porque comer mucho chocolate es malo y te duele mucho, mucho la cabeza, es verdad. Si coméis mucho, mucho chocolate, os duele la cabeza. Si coméis mucho, mucho chocolate, se te pican los dientes. Si coméis mucho, mucho chocolate, te salen pupas en la cara como las frijas. No comer mucho chocolate. ¿Sabéis lo que es muy bueno y que tenemos que comer todos los días? Frutas y verdura, frutas y verdura y agua, ¿vale? ¿Qué tenemos que comer todos los días? Venga, Julia, ¿qué tenemos que comer todos los días? Fruta. Cayetana, Cayetana Nora, ¿cómo era tu nombre? Adriana, ¿qué tenemos que comer todos los días? Fruta. Fruta. ¿Qué tenemos que comer todos los días? Paula. Verdura. Chocolate. Chocolate, uno solo, ¿eh? Uno solo, chocolate, uno solo, ¿vale? Entonces, el pajarito le dijo a los niños, si ya sabéis lo que tenéis que comer, que el chocolate mucho es malo, pero la fruta y verdura es buena, yo ya me voy contento. Adiós, adiós, adiós. Y con este consejo, el pajarito Paparotti se fue contento. Y el cuento termina. Antes de despedirme de vosotros, tres cosas que hemos aprendido, ¿vale? La primera cosa que hemos aprendido, nunca podemos salir de casa solos.
siempre acompañado por mamá, papá, el tío, abuela, ¿vale? Nunca tenemos que salir solos. Nunca dejar que alguien que no conozcáis os dé caramelos chocolates, porque os pueden engañar y una jaula encerrar. Y tercero, hemos aprendido que comer mucho chocolate es malo. La fruta y la verdura es mejor, ¿vale? Crecemos más y nos ponemos más guapos y más guapas, ¿vale? Bueno.